Y muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Y este es mi primer gameplay, espero que les guste, de Call of Mini. Ok, esta es la modalidad 1 contra 1. Espero me vaya bien. Ok, como podrán ver, tengo dos francos. Genial, genial, genial. Ok, aunque te. Una de las ventajas como esta es que mi torreta pues sigue al oponente que se vuelve invisible. Yo todavía no tengo ese equipamiento, lo cual es algo. Uf, qué castra, pero bueno. Ok, esperemos. Pero qué carajo eres tú, tío. Muérete. Bueno, wow. Sinceramente, nunca he visto este equipamiento en mi vida. Wow, wow, mis respetos para este equipamiento, eh. Ah, pero también te haces invisible, cabrón. Vamos a entrar con este equipo. Y bueno, gente, aquí empiezas con armas distintas. Aquí la meta es llegar a 100 muertes. Puta que te parió. Ok, gente. Y muy buenos a todos, gente de YouTube, ¿cómo están? Primero que nada, espero que estén bastante bien. Y bueno, gente, antes que nada, muchísimas gracias por los 1000 suscriptores. La verdad, no me lo esperaba. Es algo que no tenía yo esperado, la verdad. Tenía planeado hacer un especial y luego preguntarles qué es lo que querían hacer que yo hiciera, pero cuando vine a notar ya tenía más de 1000 suscriptores y yo me quedé con una cara de what the fuck, así como que, ah, en serio, no mames. Pero bueno, gente, les estoy trayendo una pequeña partidita de Halo 5, ya que muchos me lo están pidiendo. Y quisiera agradecerle a un amigo que la verdad, muchísimas gracias por la intro que me acaba de hacer. Su canal lo voy a dejar en el link de la descripción para que se pasen y le echen la mano, ¿vale? Acabo de hacer un video de promos, no eran todos, la verdad, no eran todos, así que pues espero que sean pacientes los que no han salido, por eso les puse que dijeran el hashtag falté yo, ¿vale? Solamente a los que le prometí la promo, yo veo que son algunos cuantos que me hacen falta, pero eso lo voy a tener que checar en el anterior video para empezar a grabar sus canales para que puedan por lo menos estar a mano, ¿ok? Ok, mataron a uno, creo que ahí debe haber un campero, hijo de tu puta madre. Toma, hijo de la verga, no a la verga, hijo de tu re maldita madre, coño. Ah, su puta madre, cómo me enverga que cada vez que voy a jugar Halo 5 siempre tengo que ser el primer hijo de la chingada que tiene que morir, la verdad. Porque siempre me pasa eso a mí. Recuerdo la primera vez que creé el canal. Fue algo muy emotivo, la verdad, para mí. El pensar que pues tendríamos esta gran cantidad de suscriptores. Para muchos dirán que es muy poco. Para mí, pues, significa mucho el recordar cómo fue que inicié. La verdad, todos piensan que yo empecé con el contenido de Xbox One, PC 360. No es así, gente. Yo empecé con, igual que ustedes, contenido Android. Todos empezamos por el contenido Android. La verdad, pues muchos me han preguntado cómo he grabado. No tiene nada que ver. El simple hecho de trabajar y tener una capturadora, pues es lo que hace a uno el empeño. Todos me dicen que es imposible llegar a mi cantidad de suscriptores. En la forma en que narro. O en la forma en que juego, en la forma que grabas, en qué calidad. No es así. Si tú le pones empeño, por ejemplo, me llegan comentarios diciéndome que pues mira mi canal, es pobre, no tienes que decir eso. Yo igual pensé en eso y la verdad pues no, no es así. He tenido mucho apoyo. De principio yo también pensé dejar YouTube. Mucha gente, bueno, de principio eran pocos. Pocos me dieron ese ánimo para que yo pudiera seguir adelante. Yo sé que no me acuerdo muy bien de ellos, la verdad, pero pues están activos en el canal.
Quiero decirles que muchísimas gracias. Tú sabes quién eres, tú o ella, tú sabes quiénes son los que me han estado apoyando desde que empecé. Varios están de acuerdo conmigo, algunos no. Lo han podido notar en cada dislike. No les gusta que yo esté en YouTube. O simplemente es que no entiendo la envidia. No saben lo que uno pasa al empezar a subir videos. Sientes que todo se relaja, la verdad. Yo nunca, nunca en mi vida pensé hacer esto. Siempre me divertía jugando con amigos, pero nada más eso. Hasta que un amigo me dijo, ¿por qué no subes videos a YouTube? Eso te, pues digamos que eso te ayudaría mucho. Empecé a subir videos conforme poco a poco, ya que no sabía cómo subir videos a YouTube. Mi primer video creo que fue donde grabé a mi perro jugando y lo subí así nada más. Me apareció crear canal y pues poco a poco empecé con contenido de Android. Pues digamos, empecé casi como todos, un poco de Call of Duty, un poco de Block Striker. No piensen pues de que mi contenido así era antes, con una buena gráfica, con una buena presentación. La verdad, pues poco a poco, si tú le pones empeño, si tú tratas de por lo menos intentar un poco salir adelante, no pienses que porque tienes un contenido así de todo, no, no es así. O sea, si tú le pones empeño, si tú tratas de salir adelante como yo, haz lo que yo hago o lo que yo hice. Ponte en mí como si yo fuera un espejo. Yo desde que empecé en YouTube, pensé, si voy a hacer videos, voy a hacer videos que les gusta a la gente. Yo sé que habrán personas que no les va a agradar. Lo he podido notar mucho. Muchos van a decir qué descarado soy o qué hipócrita, pero la verdad no lo soy. Estoy diciendo la verdad. Desde que empecé a hacer videos en YouTube, empecé pues digamos a ver qué salía o a ver qué pasaba. Muchas cosas han pasado, buenos momentos. Hemos estado mejorando mucho el canal, una buena banner. Lamentablemente no tenemos intro, pero pues esta semana tendré mi intro otra vez, ya la que tengo ya común de usar. No todo se basa en promo, la verdad. Yo casi cuando empecé en YouTube a mí nadie me hacía promo. Fue muy difícil para mí hacer este video, o más bien vi que un suscriptor, la verdad no me acuerdo muy bien de su nombre, hermano, fue que me lo recordó. La verdad, tú sabes quién eres el que me recordó esto. He estado activo en tu canal y pues tú has estado muy activo en mi canal. Y la verdad, te quiero decir muchísimas gracias por haberme recordado esto, hermano. De cómo empecé, la verdad, pues viendo un poco más atrás el pasado. Se siente bien, la verdad, de ver cómo, wow, así era yo antes. Así como que, en serio, sácate de onda, porque la verdad es impresionarte. Llevo casi 6 meses en YouTube, ya voy para el año más o menos. Así de simple, no todo se basa en promo, no todo se basa en hazme promo para que más gente se pase, la verdad, pues. Yo cuando empecé en YouTube siempre quería que me hicieran promo, lo pedía, incluso hasta me enojaba y decía, ah, bueno, no quieres, pues vete a chingar a tu madre entonces. Pero no, luego me di cuenta de que no se basa en eso, sino si tú puedes ponerle empeño, dar un poco de ti, dar y demostrar de lo que tú eres capaz, creo que podrías llegar. Véanse, algunos que tienen contenido de Android, mírenme. Miren mis videos, cómo empecé yo como ustedes. Si ustedes le ponen empeño, si ustedes dicen yo puedo también ser como Cortesnik, la verdad, pues ustedes pueden. Pero no me gusta que me digan Cortesnik, dígame por mi nombre, Santiago. Yo puedo ser como Santiago, un alguien que simplemente jugaba Xbox por jugar y terminó trayendo esto a YouTube. La verdad, pues es muy emotivo tratar de ver algunos que traten de hacer lo mismo que yo. Me gustaría muchísimo que tomaran ese ejemplo de que este video lo hice para aquellos que se sienten muy desanimados a no poder traer el contenido bueno. No es así, o sea, ustedes van a contar con mi apoyo. La verdad, pues discúlpame si no te he respondido los comentarios de que te haga promo. Es que así no se basa, gente. Así no se puede basar, amigo o amiga. Si tú puedes salir adelante con tu propio esfuerzo, adelante con tu propio esfuerzo, no le pidas a nadie más. Lo que haces es caer muy bajo. Así que pues espero que de mis palabras te hayan salido ánimos.
Yo sé que a algunos les va a enojar, otros les va a parecer bien, pero si tú quieres algo que salga bien, hazlo por ti mismo, hazlo porque tú puedes. Recuerda que conmigo siempre vas a tener mi apoyo. Si a veces no respondo esos tipos de comentarios, es porque yo quiero que ustedes mismos puedan hacerlo. La verdad, si tú quieres jugar algún día conmigo, puedo recomendar tu canal. Solamente que pues por el momento no he estado muy bien. Todos tenemos problemas, todos tenemos ocupaciones. La verdad, nadie es perfecto, la verdad. Espero que te haya gustado esta pequeña reflexión que yo les estoy dando. La verdad, es algo para mí decirles muchísimas gracias a todos ustedes, gente, todos, a todos, la verdad. A mis suscriptores, a todos aquellos que son activos, a los haters, muchísimas gracias, cabrones. Hacen que yo siga adelante. Hacen que yo me siga motivando más para ver sus pinches caras de pendejos, trayendo más contenido nuevo y mejor al canal, con una mejor calidad y con una buena narración. De principio, cuando yo empecé en YouTube, yo me trababa. Ahora, cuando pongo play para grabar, me siento diferente, me siento más confianza. Es algo que para ustedes debe de ser emotivo, para que no tengan miedo, no tengan miedo de decir qué voy a decir, chin, ya la cagué. No, todos tenemos errores, todos somos humanos, pero esto es lo que yo hago. La verdad, esto que yo hago, lo hago porque me gusta, no por ganar fama, no porque tú me digas que hace rato me llegó un comentario de un vato que me dijo que si hacíamos un super sub, le dije que no, porque luego anulan suscripción. Se enojó conmigo, tal agrado de que pues le dije, está bien, vamos a hacer super sub. Me suscribí a tu canal, te di like. No, luego son unos haters, yo le expliqué, ve bro. Yo valoro el esfuerzo, no doy dislike, me gusta apoyar a otros canales. No, 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 y me clavó dislike. ¿Qué hizo? Pues me empezó a burlar porque no pongo miniaturas y que la puta madre, ve, güey, no se basa en nada de eso, se basa en miniaturas, se basa en tu contenido y en el modo de juego y en el modo de narración. No importan los suscriptores, mírenme, tengo 1000, de los 1000 tengo 300 o 400 o hasta 500 de apoyos, y créanme que eso a mí me molesta. No es así, gente, debes de aprender a valorar las pequeñas cosas que te dan, aprende a valorar lo poco que tienes. Yo, la verdad, a mí no me molesta que 300 o 400 o hasta 250 o hasta 290 las vean. Con tal de que ustedes las vean, me animan a que yo siga en YouTube, ¿vale, gente? Si has subido un nuevo video, por favor, comenta. Si eres nuevo, también comenta para que me suscriba. Espero que les haya gustado esta pequeña reflexión. La verdad, quiero darles muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Bueno, gente, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con ustedes. Chao.